Muy buenas a todos mi gente, ¿qué tal estamos el día de hoy? Sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de Crypto Jams familia. Antes de comenzar me gustaría recordarles que tenemos un sorteo aquí activo de 15 BUSD para que ustedes se compren el primer sobre de 5 cartas en el juego. Los pasos son bastante sencillos: seguirme y visitar mi canal de YouTube, síganme también por Twitter, TikTok y por Twitch. Ya saben que en TikTok vamos a comenzar a subir videitos bastante corticos pero muy interesantes sobre el mundo de las criptomonedas, y una vez ustedes completen estos 4 pasos van a tener como tal un bonus de 15 entradas más. Entre más entradas ustedes tengan, más probabilidades tendrán familia de como tal llevarse este premio de $15. El sorteo será realizado el día jueves 10 de marzo, así que todos muy pendientes y activen esa campanita para que no se les olvide revisar ese día si ustedes han sido ganadores de estos $15. Muy bien familia, antes de comenzar me gustaría mencionarles de que esta es una colaboración paga directamente con el equipo de trabajo de Metal and Play. Ellos se pusieron en contacto conmigo y decidimos traer esta colaboración, ante todo la honestidad y la transparencia. De igual forma vamos a ser lo más imparcial posibles y vamos a mostrar cosas que me gustan y cosas que no me terminan de convencer respecto al proyecto. Familia, como tal, Metal and Play no va a ser un solo juego de NFT, sino que va a ser un metaverso de 3 videojuegos. El primero es de carreras de carros, el segundo son videojuegos sobre tenis y el otro se llama Meta Animals, que es muy similar a lo que tenemos en este momento con Fall Guys, para que lo tengamos muy presente. Entonces, respecto a los juegos, vamos a darle clic en esta parte de aquí, vamos a ver un poquitico la información que tenemos en estos 3 videojuegos y muy posiblemente si vemos que entonces que ellos ven que el metaverso de ellos ha estado funcionando bien, pues muy probablemente comiencen a sacar otros juegos más. A diferencia de muchos otros, ellos dicen que los videojuegos, bueno, que los minijuegos de ellos van a ser un poco más divertidos y que sí se van a enfocar en la parte del play to earn, más no tanto en la sección del click to earn, aunque por lo que estamos viendo hasta cierto punto aquí en Metacars sí va a existir, por lo menos en Metacars va a existir esa función de play to earn y click to earn a la vez. ¿Qué es Metacars entonces familia? Es un juego NFT multijugador de carreras de carros, donde nosotros vamos a tener como tal los NFTs, van a ser nuestros carros, y van a existir dos tipos de criptomoneda. La primer criptomoneda, llamada RC o Racing Coin, va a ser la moneda que nosotros vamos a obtener a medida que vayamos entrando como tal al modo farming y al modo de mecánico, digámoslo ahí, que esa es como la sección del click to earn, podríamos mencionarlo así. Y la segunda moneda, llamada Speedcoin SC, es la moneda que vamos a obtener a medida de que nosotros vayamos ganando por cada carrera que corramos. Es decir, cuando juguemos en modo multijugador, ahí vamos a tener que participar por la moneda llamada SC. Muy probablemente esta moneda se pueda intercambiar por otra criptomoneda para poder retirarla. Eso ya más adelante tendríamos que observarlo. Vamos a tener que comprar estos bidones de gasolina para poder recargar nuestros carros. Si no recargamos el carro con la gasolina, muy probablemente el carro se quede a medias en cada una de las carreras. Y bueno familia, nada más es construir una gran colección de carros NFT. Obviamente dependiendo del carro que tú tengas vas a tener mejores cosas, por ejemplo una mejor tracción o una mejor velocidad, en fin, mejores revoluciones, un montón de cosas, como si esto fuera Need for Speed, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a la sección de Meta Animals. Aquí es donde yo les digo familia que se parece o es muy similar a lo que tenemos en este momento en Fall Guys. Ya saben que Fall Guys llegó y revolucionó muchísimo la industria porque era un juego muy con gráficos de niños, pero la verdad pegó increíble y muchos lo seguimos queriendo aunque no lo jugamos. De hecho, cuando uno se conecta, yo la verdad la paso bastante bien cuando estoy jugando con mis amigos. Entonces, eso vendría siendo como el metaverso de Meta Animal, ¿cierto? Entonces, tenemos que tenerlo muy presente. Vamos a generar como tal la moneda, en este caso llamada RY, que se llama Royal. Esa es la moneda que vamos a estar generando en este caso en este metaverso, y vamos a poder comprar diferentes skins, vamos a comprar diferentes partes, diferentes animaciones, un montón de cosas. Todo lo vamos a estar comprando, muy posiblemente si todas esas animaciones son NFTs, muy posiblemente exista un marketplace para nosotros comprar y vender estas skins. Esa es la parte de Meta Animals, que es la como tal de los minijuegos que más me gustaría a mí jugar. Vamos con la parte de Meta Tennis, y en Meta Tennis como tal vamos a tener diferentes tipos de juegos también. Podemos jugar 1 versus 1, 2 versus 2, van a existir diferentes modos de juego y van a existir también diferentes torneos que se van a estar realizando. La moneda que vamos a estar generando en este juego de Meta Tennis se va a llamar RK.
Racket, esa es como tal la moneda que vamos a estar generando. Nuevamente vamos a poder comprar diferentes raquetas de tenis. Me imagino que cada raqueta de tenis va a tener una especialidad, mayor potencia, un montón de cositas que esto muy posiblemente esté registrado en el white paper. Entonces quiero devolvernos aquí para que veamos otra cuestión. Aquí podemos ver como tal un pequeño trailer sobre Metaland. Eso no está con el volumen, perfecto, lo voy a quitar. Igual como para que no nos enredemos y yo no me vuelva loco. Aquí muestran un pequeño trailer respecto a los juegos. Por ejemplo, aquí está Fall Guy. Vamos a ponerlo grande, vamos a ponerlo grande. Y en buena calidad, claro que sí. Está de hecho casi en 2K, creo. Metaland, Meta Animals, Meta Tennis. Eso es más o menos lo que tenemos por este pequeño tráiler. La verdad es que también el juego de carros está muy bien hecho. La parte del tenis también me gusta cómo se ve. Digamos que el único pero que le podríamos tener a esta parte es que la parte de Meta Animals sí es la copia descarada de Fall Guys. O sea, literalmente es lo mismo, pero con unos gráficos un poquitico menos trabajados. Y eso le podríamos como tal quitar seriedad. Y muy posiblemente eso también pueda tener algún tipo de acciones legales. No sé muy bien cómo esté la parte, porque sí, los gráficos son muy, muy, muy similares. Digamos que en esa parte no me terminaría de convencer de mucho. Pero bueno, de igual manera la jugabilidad de un juego como Fall Guys es ilimitada, ¿cierto? Vamos a quitar esta parte aquí en Telegram, muchachos, para que no nos moleste mucho los mensajes. ¡Qué pena con ustedes! Vamos a la parte de aquí abajo respecto al supply máximo de los tokens, que van a ser los tokens de gobernanza. En este caso, el token de gobernanza se va a llamar MLP, Meta Land Play. Va a existir un total supply de 30 millones de monedas. Para las recompensas del juego nos vamos a hallar un 40%, para la preventa un 30%, para el marketing un 18%, para las reservas un 10% y para el equipo un 2%. Esto le falta un poquitico más de claridad a la hora de estar viendo, porque puede que muchas personas, y puede sonar una estupidez, pero puede que mucha gente no diferencie los colores o sea daltónica, y en el momento en que vaya a ver este tipo de cosas se va a confundir bastante fácil. Mejor sácame una grafiquita que me diga que para el equipo tanto y todo eso. Que el equipo se lleve un 2% me parece más que justo, porque ya saben que cuando se lleva más del 10%, en mi opinión, es bastante exagerado. En este caso solamente se lleva un 2%, pero hablando precisamente sobre el equipo, si vamos a la parte de abajo, no encontramos ningún enlace a ningún equipo de trabajo, no vemos las caras de nadie. Aquí tienen las redes sociales de ellos. Su Twitter en este momento tiene 266 personas, es poquito porque como tal el juego se unió en el mes de febrero. Y también en la parte de su white paper, sí muy bien explica todo sobre los juegos que ellos están haciendo, los minijuegos y demás. Tienen unas buenas gráficas, bueno, respecto a la animación y todo esto. No veo por ningún lado la parte del equipo de trabajo, entonces esa es una parte que me pone la alerta por el momento. ¿Por qué lo digo en alerta? Porque precisamente el día de hoy están en una preventa de la moneda. Entonces, si bien el juego puede ser muy interesante, todo lo que ellos están pensando aquí, incluso con sus con su white paper, con su cuartil número 1, que estamos por aquí, ya vamos para el cuartil número 2, esa parte de aquí. Si le falta que el equipo de trabajo pues como se presente y dé la cara. He visto también que en su canal de YouTube tienen como tal un video relacionado a cómo es la jugabilidad de Meta de Metacars, pero no es un enlace que yo lo tengo aquí, y yo preferiría que el equipo de trabajo apareciera en la parte de aquí abajo, por temas obviamente de que esto nos brinde un poco más de seguridad. Entonces, por eso mismo no les recomiendo entrar en la preventa, solamente les recomiendo que verifiquen primero el video, vean qué tal, si les gustan los minijuegos, y ya cada quien tome sus decisiones, porque yo personalmente no le metería dinero a un juego donde su equipo de trabajo no está presente. Entonces, nada más son cositas. Ya saben que hay cosas que me gustan mucho, que sean tres minijuegos, que tenga el tenis, carros, que sea estilo Fall Guys, me gusta. Que tengan un token por cada juego también le da un poco más de seguridad, aunque muy posiblemente un token para los tres juegos hubiera sido un poco mejor por la utilidad que tendría cada token. Y que el equipo del trabajo se lleve el 2%, creo que es interesante, pero que sea una copia literalmente igual a lo que es Fall Guys y que el equipo de trabajo no esté presente, son cositas que no me terminan de convencer. Y eso realmente sería todo, muchachos, por este video review sobre Metaland Play. Y bueno, familia, eso realmente sería todo por el video del día de hoy. Espero que pasen un feliz sábado, muchachos. Lastimosamente el día de hoy no puedo hacer directo, y creo que el día de mañana tampoco, pero volvemos fuerte con todos los directos el próximo lunes. Hasta luego, muchachos. We'll be right back.